Hola, mi nombre es Juan Carlos Fermín, soy fotógrafo profesional y hoy vengo a traerte una sesión de fotos en donde vas a poder aprender a hacer un esquema de iluminación con una sola luz. Ya hemos estado viendo el trabajo que hizo Davis con Valentina. Vamos a dejarle en la descripción del video el perfil de Valentina en el caso de que quieran trabajar con ella y puedan contactarla por medio de su Instagram. ¿Cómo te has sentido hasta ahora? Súper bien. ¿Sí? ¿Te gustó el trabajo que hizo Davis? ¿Te encantó? A mí también me encantó, así que yo creo que es un look perfecto para las fotos de retrato que vamos a hacer ahora. Va a ser algo bastante sencillo, pero al mismo tiempo vamos a darle un poquito de complejidad y te vamos a estar explicando ciertas características y ciertos detalles importantes que tú vas a necesitar para tener una sesión de fotos en un estudio. Así que vamos a ello. A mí me gusta trabajar mucho con este trípode porque tenemos así este espacio vacío y podemos trabajar sin tener que ese trípode aparezca en nuestra imagen o realmente sea incómodo. Realmente yo trabajé muchos años así, de hecho cuando yo empecé en la fotografía fue así, pero poco a poco fui ahorrando dinero hasta que pude comprar un trípode que me pudiera dar este lujo. Realmente sí, son bastante caros, no son económicos, pero realmente cuando logras tener uno de estos va a valer mucho la pena. Tu trabajo va a crecer y te va a mirar de otra manera distinta, más profesional. Ahora vamos a ponerle 1:1. Ahora estamos a nuestra máxima potencia, 1:1, que realmente no es muy recomendable usar esta potencia porque ya la velocidad de reciclado de estos flash es muy lenta porque estás usando toda la capacidad y la potencia de este flash. Entre más potencia, más lento vas a tener que tomar las fotos. El tiempo de reciclado es mucho más lento. Pero ya estamos totalmente cerca de lo que queremos. Todavía yo la siento muy subexpuesta. De todas maneras, tú puedes revisar tu historiograma y ya ves que el historiograma te está dando hacia los tonos más oscuros. Estábamos trabajando con un ISO de 50. Ahora vamos a subir a un ISO de 125, que es casi un paso de luz. De hecho, es un paso y medio de luz. Vamos a hacerle el primer disparo. Y esto está totalmente hermoso. ¿Qué te parece? Mira. Hermosa. ¿Te gusta? Sí. Sientes que es como un retrato como más pictórico, ¿no? Sí. Es bastante pictórico. Voy a sacar ahora la grilla. Y esto lo que va a hacer es que la luz se va a expandir mucho más en un radio mucho más grande y también va a contaminar nuestro fondo. Lo que también esto va a hacer es que ahora nuestro flash va a tener una mayor potencia. Vamos a hacer una prueba rápida para que ustedes puedan verlo. Efectivamente, tenemos una luz más envolvente y siento que hay como puntos de luz muy fuertes en la cual a mí realmente no me gusta recuperar mucho esa información porque realmente no está sacando el 100% del provecho de tu cámara. Así que vamos a bajarle un poquito a la potencia de este flash. Estamos ahora en 1:2 y un poquito menos. Vamos a hacer otra prueba. Perfecto, ahora esto me parece más correcto. Mira qué tal. ¿Ves que el fondo ahora se ve como más clarito? Mucho más envolvente. Ya no, mira, esta es la foto anterior. Ya no tienes esa sombra tan dura en un lado. Yo les voy a poner la comparación de ambas imágenes. Y listo, hemos finalizado nuestra sesión de fotos. Hemos estado trabajando desde el inicio, desde el maquillaje, el peinado y cómo hacer una iluminación correcta, una sesión de fotos de retrato perfecta para que en tu caso querías hacer un cambio de perfil, de foto de perfil. Realmente agradecerte mucho que hayas estado aquí y tomarte el tiempo de poder estar con nosotros y confiar en nosotros. Bueno, espero les haya gustado este tipo de contenido. Si es así, regálame un like, déjame algún comentario en el video si tienes alguna duda para yo poder respondértela en la brevedad posible. Y este ha sido el equipo de trabajo que ha estado trabajando para este proyecto. Realmente estamos muy contentos del resultado. Espero que a ti también te guste y nos despedimos. Hasta aquí ha llegado este episodio. ¡Chao!